Hola, muy buenas tardes, noches ya en este horario de carnaval, este viernes. La próxima semana también volvemos a repetir y a recordar el mismo horario, lunes y viernes, el submarino, entre las 7 y las 8 de la tarde. Ya como los días se van alargando, por eso decimos buenas tardes, noches, para quedar bien con todo el mundo. Estamos hoy con un nuevo invitado, como es habitual en este viernes de previa, una previa realmente que estamos con las carnes abiertas. Este Cádiz Club de Fútbol que no termina de arrancar, que nos da una de cal y 4 o 5 de arena. En este caso, don Carlos Río, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Esto no mejora, ¿no? Parecía que iba a cambiar, empieza Vidakovic, después con José, y parece que esto es el cuento de nunca acabar. No arranca, ¿no? Me parece que no arranca este Cádiz, y si bien se pueden conseguir partidos como el de Yecla, que parecen ser positivos a la hora de lograr un empate en ese campo, lo que no viene bien es esos empates en casa con Almería o derrotas contra el Melilla. Parece que, bueno, me parece no seguro, que le falta a este equipo regularidad, y pensábamos que con José podía conseguirse y parece que no termina de arrancar. Preocupante es, por lo menos, y esperemos que este domingo pues quitemos fantasmas y ganemos 3 puntos, que a mí no me da igual incluso cómo se gane, pero los 3 puntos de casa son impepinables. Ganar como sea, es una consigna, parece que se está levantando en todo lo que es el entorno del equipo cadista. Don Ramón Blanco, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo, Carlos. Noche para ti, porque me dijiste estamos de noche, y digo, no, estamos de tarde todavía. Estamos entonces, tarde, estamos noche. Estamos discutiendo entre si es tarde, no, o noche. Según cómo vayamos, es tarde o es noche. Pues para mí hoy ya es tarde. Para las personas mayores es tarde, noche. O sea, para Ramón es... Para las personas mayores ya más noche que tarde. Exactamente, claro. Para las personas. ¿Y para Ramón creo que es? Noche. Noche. ¿Para qué vamos a engañar? No, desde que lo peinen así está más joven, así que yo no sé qué decirle si tarde. Estoy a ver. Vale. Con poco pelo, pero bueno, bien peinado. Ramón, ¿cómo se come eso de que acaba de comentar Carlos? Ganar como sea. Hombre, ganar como sea no se come de cualquier manera. Se come que el Cádiz es superior a Estepona. Entonces Cádiz debe de ganar este partido. Está claro que el Cádiz es de los equipos de los que están arriba, de los que más partido ha perdido en su terreno de juego, luego lo vamos a hablar, pero ahora mismo yo creo que el Cádiz debe de ganar los partidos de Carranza desde que aquí, que finalice la temporada, todos. Debe de ganar, el debe, el puede, el cómo es lo más complicado, pero vamos a ver cómo se va a desarrollar nuestro programa con nuestro sumario. El equipo amarillo ultima los preparativos para este domingo. El técnico del Cádiz considera que sumar los 3 puntos debe ser el único objetivo. Para Álvaro Silva, sumar de 3 en 3 es la clave para estar ahí arriba. Llega el Estepona con Nene Montero con la intención de ganar su primer partido. Y bueno, el Cádiz ha tenido una semana, diríamos, buena de trabajo. Ha estado, después de ese día de descanso, ha trabajado mucho. Ayer, concretamente, también se trabajaba en 2 turnos. Por la mañana lo hacían los titulares y alguno más que estaba algo tocado en las instalaciones deportivas del Rosal. Pero por la tarde había un equipo serbio, el Indija Fútbol Club, un equipo de la primera división que está 12º. Una clasificación relativamente que no es buena, o no es mala, diríamos, si hay 20 equipos, pero no sé si en Serbia solamente hay 12 equipos, con lo cual diría que fue un equipo, por lo que se pudo ver, que puede ir por debajo con la tabla de clasificación. Hombre, las conclusiones que se sacan es que el Cádiz, los jueves, y ante rivales europeos, pues 3 de 3, ¿no? O sea, 9 puntos, si fuéramos la típica esa UEFA, como llamamos, o Champions del Cádiz, ¿no? Pero sí es cierto que los rivales tampoco es que hayan venido con muchas ganas o con todos los jugadores, pero sí es cierto que, bueno, para dar minutos a gente que no está acostumbrado, con eso de que se decía con la Copa del Rey, ¿no? Para los menos habituales, y sobre todo para ver chavales de la cantera, creo que estos partidos pues le pueden servir a José, ya no solamente para ahora, sino de cara al futuro, ¿no? Sí, ahí estamos viendo, Ramón. El campo es un campo nuevo que está en Chiclana, se llama el campo municipal, que está, vamos a decir, entrando por Pelagato, uh-huh. O sea que se ve muy bien. Es lejos porque las tribunas están justamente detrás de una de las porterías y pistas de atletismo, pero para verlo un poco con una visión más panorámica.
Sí, no, está claro, lo dice Carlos. Yo creo que esto para la cantera viene estupendamente, porque se van acostumbrando a jugar contra equipos de primera división, que el nivel que tienen los equipos de este país no es un nivel que sea. Pero bueno, a los chavales les hace mucha ilusión que jugar, estar con jugadores de la primera plantilla, y yo creo que eso es lo más positivo, porque hasta ahora ni el equipo del Videotón que jugó la semana pasada, ni este, la verdad que no tenían... El Videotón que iba el primero en la Liga Húngara y sin embargo no hizo nada, y aquí lo único problema es eso, ¿no? Que a veces estos partidos el jugador pone todo lo que tiene para demostrar al técnico que puede contar con él, y a veces salen lesiones que no se esperan, ¿no? Pero bueno, esperemos. Sí, porque que ahí hemos visto justamente a Moque, sí, que es uno de los jugadores que ya el miércoles estuvimos viendo el entrenamiento y salió un poco con unas molestias en un choque que tuvo, un pisotón, y parece que esas molestias han persistido. Sí, fue en Carranza el pisotón que sufrió de Fran Cortés, sin querer, por supuesto, y se retiraba bastante dolorido, y bueno, pues ahí vemos el gol, que parece que... Un golazo, bueno, de Hugo. No, Hugo, ¿no? Que no metía gol y metió dos, falló un penalti, o sea, fue auténtico protagonista del partido, y a ver si se anima un poco, por lo menos, para que sea temporada. Tenemos que decir que Anthony Costa jugó... Todo el partido jugó, ¿no? Sí. Otro hombre de... Final, no sé si 70 minutos. 70 minutos, sí, entró Ricardo. Ricardo. Es otro hombre que el club lo está viendo. El club está buscando un portero. Hoy José, luego lo escucharemos, José está buscando un portero. Y claro, va a depender un poquito de los administradores, el dinero que hay, que se puede traer. Y si no, pues Anthony podía ser una posibilidad. Yo no lo descartaría, pero vamos, yo le daría muchas opciones al australiano. No lo descartaría. Bueno, ahora hablaremos del tema de Anthony, porque creo que es un tema... Habiéndolo del partido, lo que sí notábamos, Carlos, ayer en el partido, es que el equipo serbio atacaba con muchos efectivos, pero defendía solamente con 3 o 4 jugadores. El resto, un equipo muy anárquico, un equipo que miraba bien lo que era la portería rival. Aquí vemos el tanto del empate, pero que luego a la hora de defender había casi muchas veces jugadas que no eran contragolpes, que eran simplemente ataques, y ahí veíamos un 5 contra 3 o 6 contra 4, y los demás todos allá esperando... Mucha seriedad no daba, la verdad. O sea, parecía más que se habían tomado el partido como un partidillo de calle que un partido más serio, ¿no? Como hemos visto con el Videotón, ¿no? Que estuvo quizás más serio y estuvieron más... Y yo creo que el partido más serio de todos fue en de los belgas allá en Benalúm, ¿no? Y aparte, José acababa de llegar, los jugadores estaban mucho más tensionados. Yo pienso que ellos también, yo no sé si ellos traen gente que conoce, me imagino que sí, que cuando vienen aquí alguien los habrá traído, ¿no? Y quizás al ver la alineación del Cádiz también ellos se dejaron ir un poquito, porque han visto que prácticamente el primer equipo no venía nadie o casi nadie, y entonces no sé, pero ellos tampoco saben si el equipo de que presenta el Cádiz es el equipo titular. No, por eso te digo, pero sí, tú sabes que siempre a esta gente la trae alguien es el que promueve bueno, sí, el viaje, entonces esa gente sí le comunica a ellos. De todas formas, ¿no? Están jugando partido, de hecho el Videotón ha jugado también contra el Inguilla, ¿sabes? Todos los que están aquí, el Comité de Moscú también está por aquí, están jugando entre ellos cada 2 o 3 días. Me imagino que a lo mejor estarán rotando muchos jugadores, sí, y también... Este partido ganó el Cádiz 2-1, falló 2 penaltis, falló Hugo y Fran un penalti cada uno. O sea, que tú ves que cuando... Yo no lo vi, te tengo que aclarar, Hugo sí lo vio, pero bueno, por lo que estaba informando y todo, que igual tiraba un córner Cádiz y se quedaban 4 arriba, se quedaban 6 descolgados y defendían con 2 con 3. O sea, una cosa que no tiene que ser normal es cuando juega en su liga, me parece a mí, ¿no? Entonces, yo creo que lo tomaron un poquito plan. Ha sido el partido que José ha llevado menos titulares a jugar, o sea que me imagino que también sabría el Cádiz dónde se iba a meter. Pues yo creo que titulares incluso no llevo ninguno, no sé si José Miguel Caballero, sí, ser, Caballero. Jugando de libre. ¿Tú cuándo debutas? ¿Cuándo debuto? Bueno, me da miedo y con Eugenia agarrando. No, digo en el 6 Naciones, porque ya Francia le ha ganado a Escocia. No tengo. Y tú estás en Irlanda, ¿no? ¿O no, esto es Inglaterra. Inglaterra. Ha ganado, Inglaterra ha ganado también, ¿no? Ya ha ganado, o sea, pero que... vamos, ya me han dejado fuera esta vez por edad. Pero Carlos es del equipo de rugby. Sí. Por eso te digo, de seis naciones de rugby. Hablábamos del portero, Dani Migueles, que ya está en Cádiz, esta tarde regresaba a su domicilio, está recuperándose de esa importante operación, y al que le deseamos toda la suerte del mundo y que muy pronto pueda estar también a disposición para los entrenamientos, y ya luego con algo más de tiempo y también con tranquilidad, porque la lesión de un hombro en un futbolista no es muy grave.
pero en un portero sí es muy importante, como mínimo. Entonces, hay una lesión que hay que curar sí o sí para que siga en esa vida activa de la larga trayectoria que le espera a Dani Migueles, al que le deseamos una muy, muy pronta recuperación y mucha suerte en ella. Ramón, ¿querías comentar algo? No, solamente que ahora mismo la operación no es difícil, ahora viene la recuperación, es la base de la operación. Yo te lo digo porque a mi hijo lo han operado hace no mucho también de un hombro. Tuvo un par de días, pues le hacen una ortoscopia, uno de cada lado, le engancha, no sé no, cómo. Pero esta ha sido abierta, ¿eh? Abierta. Esta ha sido abierta. Han puesto dos agujas y el problema de todo ha sido que el periodo inicial que pensaban de inmovilización eran 3 semanas y el doctor, que me consta que es una eminencia en Sevilla en este tipo de operaciones, ha dicho que de 4 a 6 y tirando para 6. Entonces todo esto retrasa la operación. Si ya el Cádiz tenía duda antes de que llegase a tiempo para poder estar... Ahora con el retraso va a estar mucho más. Sí, porque van a ser casi 2 meses. Estaba hablando de un mes y medio de reposo total y absoluto, antes de empezar el hombro. Antes de empezar la recuperación, no los entrenamientos, que es distinto. La recuperación del hombro. Sí, el jugador ha dicho que sí, se pone con Sergio Rubio y con Víctor Acedo también. Que podemos decir que prácticamente ha acabado la temporada para Dani. Lamentablemente sí. Por eso se está hablando de un nuevo portero. Antes comentábamos y habíamos dejado para más adelante, vamos a retomar el tema, de Anthony Costa, el portero que jugaba ayer, que estaba a prueba, se le ha ampliado ese tiempo. Por voluntad del jugador, ¿eh? El jugador se paga. Una vez pasó contra el día 3, contra el Videotón, acababa el periodo de prueba de Anthony Costa. Pero el propio jugador insiste en que está muy a gusto, se quiere quedar y que él propio se va a pagar su estancia en Cádiz. Entonces el Cádiz pues ha sido que, por supuesto, que puede seguir entrenando con el equipo amarillo. Por eso no descartaría, no por nada, sino porque es muy complicado el mercado de fichas ahora en portero. Habrá visto que vienen los carnavales y esas cositas, ¿no? Yo no sé si Antonio todavía domina mucho el idioma para saber dónde se mete. Pero bueno, el chaval te podrá gustar más o menos, está trabajando, Miguel Ángel cada día está más contento con él. Yo creo que va a ser muy importante la opinión de Miguel Ángel Bazán en todo esto. Y a mí, entre Anthony Costa y quizás los dos porteros que estaban en la AFE entrando junto a Moreno, no creo que salga de ahí la terna que pueda tener Roberto Suárez para traer un portero ahora. Es que no hay más y tampoco te puedes arriesgar a traer otro que no conozcan, ¿no? Aparte, el de venir un jugador sería ser casi a coste cero. Claro, y ese es el problema más grande. Bueno, se han ahorrado algo por lo de Perona. Ten en cuenta que para Perona tienen un dinero guardado. Y eso no se ha gastado. Sí, quizás puedan hacer ese pequeño esfuerzo ahí. Pero, Carlos, también están teniendo problemas con las nóminas, que no están terminando. Entonces, claro... Si nos ponemos así... Ahora dirá, bueno, ¿qué hacemos? Ahora tienen... Y esos son ellos los que tienen que decidir, no el club. Estamos hablando, dice Carlos Río, ¿tenían un dinero guardado? No, no. Bueno, tenían un dinero presupuestado. Una cosa es presupuestado y otra cosa es guardado, porque guardado me parece que... O gastable, ¿no? Por lo menos. Gastable, sí. Que estaba autorizado, diríamos ya, por los administradores judiciales. El que no tiene ningún administrador judicial en el terreno de juego es el propio técnico, José González, que hoy comparecía, como es habitual en la previa, en rueda de prensa. Que el equipo está totalmente mentalizado, que Carranza es muy importante para nosotros y esperemos que, bueno, con nuestro buen hacer, pues podamos enganchar a la afición. La afición, lógicamente, está... desanimada en estos momentos, pero somos nosotros los que estamos llamados a ilusionarla. Pues no lo sé. No sé los jugadores que tenían en otra época, sé los que tiene ahora y sé lo que le dio resultado, entre comillas, en Sevilla. Entonces, dudo que vaya a variar mucho. Ya volvió a jugar así con el Roqueta y... Hombre, sobre todo habría que incidir en el tema de Álvaro, ¿no? Porque, bueno, el futbolista que se viste la camiseta del Cádiz, desde ese momento yo creo que tiene todo el respeto de cualquier aficionado, porque está defendiendo sus colores con menor o mayor acierto. Vamos a ver la federación, el diagnóstico de Dani, bueno, pues por lo que me dicen, pues se va a perder lo que queda de temporada y lógicamente me imagino que la federación nos permitirá esa posibilidad. Bueno, estamos ahí mirándolo, es una posibilidad más. Vamos a ver las posibilidades que se contemplan, los futbolistas que están en el mercado y valoraremos pues cuál es la más posible, ¿no? Porque no siempre es a veces la que se desea. Mercado de invierno también se ha hablado de otros futbolistas, pero futbolistas que ganaban 200.000 euros. Bueno, todos son posibilidades susceptibles de mejorar al equipo. Entonces,
tengo esa posibilidad y bueno, la tengo en cuenta. Esa frescura que permite que el aficionado pues disfrute del fútbol, ¿no? Esos unos contra uno, esos desbordes, porque el futbolista, si el aficionado, si tú mueves la pelota con criterio, le das velocidad y no ve romper líneas, pues no disfruta del fútbol. Al aficionado andaluz le gusta pues el jugador que se atreve, el jugador de uno contra uno, el jugador rápido que hace cosas diferentes. No, me he equivocado. Si he dicho que le faltaba cariño solo de su señora. Me explico, aquí hay que rendir y rendir porque somos profesionales y tenemos una exigencia, y si yo tengo unas características las tengo que aportar a ese grupo y rendimiento. Lo que sí se le transmite es confianza, eso sí, seguro. No creo que sea lo más adecuado. Ayer estaba, bueno, pues recién salido de la operación, el día de mil llamadas, y es un tema burocrático que tiene que tratar la Secretaría Técnica. Yo, por supuesto, mostrarle todo mi apoyo. Para nada, ¿no? Nosotros, yo creo que dependemos de nosotros mismos. Somos nosotros los que hemos regalado el segundo tiempo de Jaén, los dos puntos de Almería y cosas así puntuales que nos están costando muy caras. Hemos sido los que hemos regalado la única situación de gol que nos hizo la Almería B aquí en casa, los que hemos facilitado ese gol de córner en Jaén. Yo creo que por fútbol y demás, pues poco nos están superando. Vamos a ver, el día que yo aterrice aquí, todo el mundo se da con un canto en los dientes en que entrásemos entre los cuatro primeros. Es que me está ocurriendo exactamente la misma situación que me pasó cuando llegué tras el cese de Oli, que el equipo estaba al 17. Hicimos la mejor racha de la historia del Cádiz, de imbatibilidad. Hicimos 6 victorias, 6 empates. De buena primera, nos vimos allí con Valladolid, Murcia y Almería, y ya todo el mundo exigía el ascenso. Con los mismos futbolistas que la gente se llama con un canto en los dientes en aquella época, bueno, pues hace una temporada decente. Pues aquí ha ocurrido tres cuartos lo mismo. Hemos hecho 4 victorias y ahora el equipo, por sus propios fallos, por mis propios fallos, pues está en una situación incómoda. El objetivo es, para mí, la segunda plaza. No basta de enfadar a la afición, porque hay mucha gente de esa que han visto a Mágico, a Usillo, a Derticia y a los que ayudábamos a Ramón Blanco y a compañía. Entonces es lógico que están enfadados porque ven que juegan con el Yecla, que juegan con el San Roque de Lepe, pero también tenemos que ser realistas. El jugador no vale como excusa, ¿no? No, el jugador no. Si yo no he dicho al jugador ninguna excusa. El jugador es un profesional y si está con el escudo del Cádiz sabe, ha venido por eso. José, o sea, respondiendo absolutamente todo, las ruedas de prensa de José suelen ser largas. Hay cosas que ya se dan por sabidas, pero hay otras interesantes también, porque él hablaba de un poco la calidad de los jugadores que llega. Es mucho más fácil acertar cuando tú tienes dinero a cuando no lo tienes. O sea, aunque hay muchas veces que gasta poco y tienes un acierto con los futbolistas. Sí, pero el poco, es que el poco de normalmente al que estamos gastando es mucho. O sea, es que ahora mismo nosotros estamos a un nivel de equipos de tercera división, esa es la realidad, y hay muchos jugadores que vienen porque es el Cádiz Club de Fútbol. Yo estoy seguro que Moreno, si en vez de ser Cádiz hubiese sido otro equipo, posiblemente por el dinero que ha venido no viene. Pero son jugadores que tú ves, Moreno, pues lleva tanto tiempo sin jugar por la lesión, no, lleva media temporada. Tiene que volver a meterse en el fútbol, pues ve una buena oportunidad del Cádiz porque es un club con nombre y con imagen, puede ser. Y Juanse, un chaval joven que están haciendo y que hace que esté el industrial a que el primer equipo te ponga, pues también vendes ilusión, vendes Cádiz, y no vendes dinero porque es que no tenemos ni van a venir. José estaba comentando que claro, que los fichajes que ellos querían, claro, las cantidades que pedían eran muy superiores a las que ellos podían pagar. Entonces, claro, al final tienes que decirte, igual que con el portero vendrá lo que se pueda traer, no lo que se quiera, lo que se pueda, que es distinto. Pero en esos casos, si hubiera una estructura correcta, se tiraría de abajo y no haría falta, claro, porque para gastar poco prefiero tirar de abajo. Vamos a escuchar a Álvaro Silva, un futbolista que está en duda porque si Vaquero está recuperado, si Serrano está ahí, entre los tres solamente puede haber dos nombres. Escuchamos a Álvaro Silva. Sí, la verdad que es fundamental ganar esta semana porque si no se nos escapa incluso el cuarto, ¿no? Entonces creo que los tres puntos se tienen que quedar aquí como sea, y bueno, si aparte podemos lavar la imagen de los dos últimos partidos en casa, pues mucho mejor.
Sí, ningún partido es fácil. Yo creo que ellos van a venir aquí a Carranza súper motivados, ¿no? Ya se vio contra el Almería B que no fue fácil, que no pudimos sacar los tres puntos y bueno, nosotros tenemos que aprender de los errores y es que no nos queda otra que ganar, como sea. Sí, la verdad que bueno, yo creo que ya hemos perdido todos los puntos que teníamos que perder en el Carranza y a ver si es verdad de una vez por todas, pues estamos todos al 100%, damos cada uno lo mejor de uno mismo y sacamos esto para adelante, ¿no? Porque yo creo que no queda otra para poder meterse seguro entre los cuatro primeros. Sí, la verdad que bueno, fuera el equipo está compitiendo, no ha podido sacar más puntos de los que está sacando, pero bueno, yo creo que las cosas se nos están complicando aquí en casa y por eso, como he dicho antes, a ver si una vez por todas podemos lavar la imagen, sobre todo de estos últimos partidos y que la afición pues esté contenta y se vuelva a ilusionar con nosotros. Sí, la cosa está, el Ceuta jugó antes de ayer o el miércoles creo que fue, sí, y bueno, se ha puesto cuarto, nosotros hemos pasado ahora a quinto y no nos podemos descolgar, ¿no? Yo creo que estamos a dos puntos y la gente va a seguir pinchando, pero nosotros no nos podemos permitir el lujo ese, entonces tenemos que empezar a ganar, a sumar de tres en tres, tanto fuera como en casa y bueno, sobre todo en casa hay que sacar los tres puntos. Parece que la consigna, en casa hay que sacar los tres puntos, en Carranza no se puede escapar un punto y bueno, volvemos siempre al mismo con la misma fiesta, pero resulta que después sucede que se han volado esta temporada inhabitualmente muchísimos, muchísimos puntos en Carranza, que eso es un poco preocupante, ¿no? Preocupante y sin solución de momento. También hablaba José en la rueda de prensa sobre la presión de los jugadores que puedan tener en Carranza. Y decía que mayor presión tuvieron en Yeclano, ¿no? En Yecla y subieron a responder, ¿no? Yo a este ritmo, como cada semana vaya menos gente a Carranza, no sé qué van a venir de excusas, como me refiero a la presión, ¿no? Porque no entiendo si hay menos gente en Carranza que presión tenga un jugador de jugar allí. Es importante que empiecen a dar alegrías a la gente, sobre todo para que ellos también pierdan ese miedo que incomprensiblemente tienen en casa. Y sobre todo porque es que no se puede escapar un punto más de casa, es que no está permitido perder un punto más en Carranza. Sí, vamos 11 puntos para ser perdidos, ¿no? Tres partidos perdidos, empatados, parece que son 11 puntos, si no me equivoco la si memoria. Tres partidos son 9 y los empatados son 6, son 15 puntos. Ah, bueno, perdón, claro, estoy contado con 15 puntos. Aquí ha ganado Lorca, ha puntuado el Almería. No, es que hemos perdido partidos que no debimos de perder, ese es el problema. Porque si tú pierdes con equipos que son superiores a ti, un Murcia, un Sevilla Atlético, pero no, es que le hemos ganado o hemos empatado con equipos que en teoría son igual que nosotros y sin embargo equipos inferiores no hemos sido capaces de ganar. Y fuera de casa nos pasó igual, ¿no? Nosotros le ganamos con una facilidad tremenda a Puerto Llano, que era uno de los mejores equipos de casa, y sin embargo otros equipos no fuimos capaces. Yo creo que el Cádiz tiene esos altibajos, parece que cuando está bien pega el petardazo, cuando lleva tres o cuatro, o sea, yo creo que ellos se tienen que mentalizar, el Cádiz tiene que salir a ganar siempre, el Cádiz no tiene que preocuparse tanto de los rivales. Yo creo que el Cádiz, él comentaba en la última pregunta que le hicieron, ¿no? Que la afición está cabreada, hombre, claro que está cabreada, dice, la afición está acostumbrada a ver a Mágico González, está a Pepe Mejía, a Sendrey, bueno, en primera división. Ramón, pero también hay eso, hablando de Pepe Sendrey, hablando de Mágico González, estamos hablando de hace 15 años. Sí, 20, no, ya, sí, él lo comentó, que hace 15 años, de los últimos 15 años, el Cádiz ha estado, me parece que 12... En segunda B. Tres en segunda B, uno en primera y dos en segunda A. O sea, que Cádiz, si tú computas los últimos 15, 16, 17 años, y es más de segunda B que de otra categoría, porque es donde más tiempo ha estado. Pero después hubo la subida de aficionados con el ascenso, primero con el trabajo de José cuando se ascendió, después con el trabajo de... Pero es que ahora totalmente el club es un club totalmente desmembrado. Ahora mismo vamos a ver si ya somos capaces. El Cádiz no va a la porque está en segunda vez, ¿eh? Eso es mentira. No, claro, es mentira, porque la afición no es con el equipo, sino con el máximo accionista en este caso. No, ya, es que yo ahora, como decía Hugo, es que nosotros, gracias a Dios, el Cádiz coge una época donde engancha a través de la afición y en segunda vez.
que fue la primera promoción que jugamos con el Cádiz en Madrid, que fueron 8 o 9 mil personas. A partir de ahí, yo me acuerdo, hubo partidos de 18 mil personas en segunda B. Estaba el Córdoba, estaba el Granada, estaba el Huelva. Sí, había una segunda B que era una segunda división. Pero ahí se enganchó la gente. Y sin embargo, ahora vemos que se ha ido y te dicen, no, es que estamos en segunda B. No, no, en segunda B se han metido 14 y 15 mil personas en Carranza. Lo que pasa es que ahora el equipo no está ofreciendo nada y luego los que estaban al frente, que no están, pero que son los dueños, no sé por qué la gente me la ha dado de lado un poquito. No sé por qué no. Bueno, por lo que han hecho. Si vale. Entonces, todo eso conlleva a que en el estadio pues ahora va a haber 3 o 4 mil personas y no van a ir más, no va a haber más. Esa es la realidad. Y esas 3 o 4 mil personas van a ver un Cádiz-Estepona el próximo domingo a las 5 de la tarde y vamos también a conocer lo que se prevé puedan ser las alineaciones de ambos conjuntos. Álvaro Campo en la portería. Con el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Con el Cádiz Club de Fútbol. Cifuente, Serrano y Vaquero. O Álvaro Silva, Raúl López, Álvaro Jurado, Carlos Caballero o José Miguel Caballero, Enrique, Juanse, Aarón Bueno y Moreno. Ahí en esta alineación no hay nada decidido porque José todavía no lo ha confirmado, pero bueno, puede haber un par de cambios, pero que no vamos a decir más nada. No vamos a complicar nada. Por parte del Estepona, Efren en portería, ya que le ha ganado el puesto de titular a Ávila. Jugaría Nene Montero con una línea de 4, con Gaitán, con Carlos Arias, Curro en sustitución de Burgueña, que lo han operado esta semana después de su lesión del domingo pasado, y Río en el lateral izquierdo. Utilizaría un tribote con Durán, ese número 6, junto a Eloy e Inna, como ese triángulo dentro del centro del campo. Con Cabello, David Cabello en la banda derecha, Alex Arias también en la banda izquierda y con Pedro, el jugador de Algeciras, el delantero centro como referencia ofensiva. Decir que el Estepona que ahora dirige Nene Montero, en sustitución de José Luis Burgueña, padre del jugador que se lesionó el pasado fin de semana, no ha ganado ningún partido. Pero es que tampoco lo ha perdido, porque llevan los últimos 4 partidos, que son 4 empates consecutivos. 4 empates, sí. O sea que un rival que a priori puede complicar. A priori, porque también Nene Montero, cada vez que viene a Cádiz, pues les gusta hacerse notar y todo lo que se ha conseguido en objetivo en Carranza sé que le motiva, y porque va a jugar con la presión que tiene el Cádiz de ganar queriendo. El Cádiz no hizo mal partido en Estepona. Fue de los mejorcitos también. Fue de los mejores, y además un campo de césped artificial. Sí. También eso les puede afectar incluso a ellos un poco más. No sé, yo es que no contemplo otra cosa. Tampoco me lo imaginaba con Almería. ¿Sabe cuál es el único partido que ha ganado fuera de casa el Estepona? Pregunta no, de... A Sevilla, ¿no? San Roque. A San Roque. En Lepe. De hecho, de momento creo que es el único que ha ganado. El único. Pero yo te digo una cosa. Aquí el Cádiz no va, pienso que no va a tener problema para ganar el partido. Y por esa sencilla razón. Porque Nene, estos partidos no quiere pasar de defensivo, no quiere pasar de que lo tomen. A él siempre le ha gustado poder haber entrenado al Cádiz, claro. Que no ha podido entrenarlo. Y yo creo que él va a querer venir aquí a decir, aquí estoy yo. Y va a sacar un equipo que no se va a meter muy atrás. Quizá al principio sí para... Ahora te hablo yo de... Sí, ahora tú los metes a todos, los 14 atrás metes. ¿No? Vamos a ver, según nuestro particular punto de vista, cuál es el Estepona que nos podemos ver. Vemos ahí esa alineación con Efren en la portería, la línea de 4 con Gaitán, Carlos Arias, Curro y Río, una línea de 4 hombres bastante experimentada. Por delante de ellos, como decimos siempre, ponemos nosotros aquí 5 hombres, el tribote, ese número 7 Inna, con Eloy y con Durán, con Cabello por la derecha y con Alex por la izquierda. Y con Pedro arriba. En principio creemos que va a jugar de esa manera, con una referencia ofensiva. A la hora de evolucionar ofensivamente, el equipo saldrá con toda, diríamos, con la defensa hasta el centro del campo. Esta situación creo que la vamos a ver en principio muy poco, porque utilizando también esos hombres de banda, la preocupación de Nene Montero son las bandas del Cádiz, con lo cual va a retrasar mucho las posiciones, como vemos, al número 2 Gaitán junto con Cabello en las ayudas, y también Alex en las ayudas, ese número 8, con Ríos el número 3. Y siempre teniendo a los interiores también muy atentos para hacer los relevos. Incluso en momentos determinados podemos ver a un equipo que se encierre aún más cerca de su área,
más cerca de su portero, porque en momentos determinados creemos que si el Cádiz le está atacando mucho y ellos llevan un resultado que le pueda convencer, que esté casi pegado dentro de su área. Ese es el planteamiento que creemos. Puede suceder también. Hay varias variantes también que puede hacer, porque yo creo que Inna también puede jugar por banda derecha y Cabello haciendo un poquito de delantero con Pedro la media punta. Y Chupi también podría jugar en lugar de Alex. Exactamente. Luego hay muchos jugadores. Aquí el 80% son jugadores que estuvieron en segunda vez con el Marbella, que se llevó Burgueña cuando firmó en esto. Y el otro casi 40% son jugadores que ha tenido Nene Montero. Casualmente el entrenador que está ahora ha tenido a Río, ha tenido a Aria, ha tenido a Letán, ha tenido a Cabello en varios equipos distintos. Yo creo que a Pedro también lo tuvo en alguna ocasión. O sea, son jugadores que él los conoce perfectamente. Sí, el otro día comentaba que tenía como 200 y pico, 300 partidos. Aquí estamos viendo imágenes de la primera vuelta, cuando el Cádiz ganaba allá en el Muñoz Pérez, ¿no? Muñoz Pérez, sí. Francisco sí. Muñoz Pérez, aquel que fuese jugador del Málaga y del Real Madrid. Y aquí la primera ocasión del Cádiz, un buen pase de Serrano a Aarón. Aarón se la mete a Pachón, que se queda solo con el portero, y una pena, porque la primera ocasión, muy clara, y vamos a ver, el equipo no varía mucho de lo que se encontró el Cádiz allá en Estepona, como bien dice Ramón y Carlos Río. Ahí el campo de césped sintético tiene unos condicionantes, pero ahora en Carranza el equipo tiene que mejorar un poquito incluso. Y yo me apunto a que juegue el mismo partido que hizo allá en Estepona. Bueno, y yo, la imagen de Cádiz fue buena, ¿eh? fue seria, y para mí es uno de los mejores partidos fuera de casa de Cádiz. La imagen de Cádiz en ese partido fue de los mejores. Ahora el Estepona también está en una posición complicada en la tabla clasificatoria, Ramón. Y eso puede hacer también que sea más peligroso y venga con un espíritu de conservador. Está a un punto de la promoción y a un punto del descenso. Está con 25 puntos, tenemos al Caravaca y al Almería B con 24, y después ya está el Yeclano con 20, Alcalá con 17 y el Jumilla con 16. Yo pienso, ¿no?, que Nene con un empate de aquí sería contentísimo. Por eso es importante la táctica. Yo creo que la táctica va a ser, si el Cádiz logra meter un gol, creo que el partido rompe todo el partido, claro, le cambia ya cuanto más tiempo pase, cuando no se meta un gol, el equipo del Estepona se va yendo más atrás y va a cerrar el empate. Pero claro, pero el problema es justamente ese, Carlos, meter un gol, claro. es que nos está costando la misma vida marcar. Claro que cuando mete un gol el equipo rival se te abre, tú tienes más espacio, tienes más posibilidades, por ejemplo Hugo, mejor. En el primer tiempo, el otro día en Yeclano, el Cádiz tuvo dos o tres ocasiones clarísimas para ponerse 1-0 ganando. Sin embargo, yo estoy convencido de que si Cádiz se pone 1-0 en el marcador ganando, le mete 2 o 3 goles a Yeclano. Seguro, pero claro, no, al contrario, nos meten ellos un gol, ya el Cádiz tiene que tomar riesgo, el otro equipo está encerrado. Yo estoy convencido que seguramente el Cádiz hubiese ganado el partido con facilidad porque jugó para ganar. Lo que pasa es que la circunstancia, vino ese gol en el descanso que no tenía que haber entrado, una serie de cosas, pero bueno, ya te digo. Y vamos a ver, el Cádiz... A mí muchas veces me dicen, no, es que los campos que vamos son pequeños y no podemos jugar bien. Y resulta que yo veo que el Cádiz en campos pequeños está mucho más colocado y más ubicado que en campos grandes. O sea, en Carranza le cuesta mucho más trabajo. Menos espacio también. Pero que le cuesta, después en Carranza le cuesta un mundo a crear una ocasión de gol, Carlos. Se le queda grande a veces, sí señor. Sí, hemos ido al día de Puerto Llano, no era muy grande el campo y bien. En Caravaca también. Esfuerzo físico, cierto, también. Sacando el día de Lucena, que era el campito más complicadillo y que no... Pero después, el mismo de San Roque no se hizo un buen partido, pero tampoco el San Roque nos pasó por encima. Nos ganó 1-0 de casualidad también. Claro, el partido era para 0-0. Habrá que empezar a jugar en campos más pequeños. Yo ya no sé. Decía que el Estepona, el próximo rival del Cádiz, también es uno de los equipos que con bastantes penurias económicas, como es, creo que, lo habitual en esta categoría. Aquí podemos hablar con un Jaén casi desahuciado, que en ley concursal también ahora, o sea, aquí el 80%... El Jaén, perdona Hugo, con Spin, con el traspaso de Spin a Leibar, son 7.500 euros, va a pagar las casas de los jugadores que están allí, los jugadores, imagínate cómo está el Jaén. Spin, justamente, entonces yo creo que esos 7.500 euros se los deben al Cádiz. No, porque Spin marcó los dos goles contra el Cádiz, que entonces yo creo que habrán visto ese partido y dicho, nos hace falta un defensa que vaya bien en la jugada de estrategia ofensiva. Tenemos que decir que el Estepona tiene un gol más en contra que el Cádiz. O sea, que no tiene muchos goles en contra para ver dónde está el Estepona, en la clasificación dónde está. Pero bueno, es un equipo que tampoco marca muchos goles, tiene...
aquí ese día, la verdad que había muchísima gente, la afición, mucha gente disfrutó la gente de... Y no era el mejor día para ir, me acuerdo yo que hacía un viento y estaba mucho frío. Y la verdad es que no era Ramón, si estaba dentro de la cabina, Ramón. Ramón, estábamos fuera. Sí, Ramón sí le dieron una cabina, pero los demás estábamos fuera. Que hubiese frío, que hacía frío, porque había mucha gente, pero mucha parejas. La cabina que... la tenía Ramón. Teníamos una cabina que cabíamos 14. Estaba Guavaca, había una serie de gente que estaba por ahí. Ustedes no quisieron cabina. El resto estábamos fuera. Teo Vargas tenía cabina. Y teníamos las vacas sagradas. Claro, los de vaca tiene algo que ver conmigo. No, vacas sagradas. Los que sabemos. Teníamos a Pérez Muñoz allí con nosotros también, que era el que tiene el nombre del dueño del campo, ¿no? El dueño del campo. O sea, que se lo teníamos claro. Y teníamos un cámara aquí que vea que se comió un bocadillo de jamón. Pregúntale aquí que si no hacía frío, porque nosotros no teníamos frío. Y aparte otra cosa, que el comportamiento que tuvieron con nosotros allí los de prensa, espectacular. Muy bien. Desde que llegamos allá en Estepona, la directiva, todo el mundo se comportó con todos los medios de comunicación. Te das cuenta que no es tan difícil hacer las cosas bien. Puedes tener pocos medios, pero si hay personas que valen, al final un club tiene una imagen. Y ahí nosotros eran de categoría, y hicieron muy bien todo. Hubo sitios que el mismo Puerto Llano, la atención fue ejemplar, o sea, hay muchos... Sí, San Roque Lepe, debido también a la precariedad de las instalaciones, pero el comportamiento... También, quizás Yecla dejó un poquito que decía por la forma, ¿no? Porque allí... Almería, Ramón, también, Almería nos trataron con el Almería B. Muy bien, muy bien. Impresionante. Es verdad que yo conocía, Roja, ¿no? Que trajeron hasta unas cositas para beber, para comer, trajeron... Y atendió en todo momento. Por eso me da gusto, por hoy que viaja, que te tengan así. Ahora vamos a entrar en una sección, Carlos, que Ramón la está esperando, porque me quiere meter caña. Los posibles rivales del Cádiz en la lucha por los puestos de liguilla, no es, porque ahora son playoffs, son eliminatorias, entonces él había puesto al Melilla, no tenemos una disputa ahí, tengo a mi amigo, una etapa por medio. Tengo a mi amiguito Andrés Ramos. Que te está salvando la etapa, que ¿no? Me está echando unas manitos. Bueno, ¿cómo están los rivales? ¿Se están acercándose ahora mismo? Te voy a explicar. Los rivales no están muy bien. Lo que pasa es que los que se tenían que ir no se van, entonces le están dando posibilidad a que estén ahí enganchados. Porque estamos viendo, por ejemplo, yo lo tengo claro, yo creo que el Murcia y el Sevilla Atlético no van a tener ningún tipo de problema para jugar la liguilla. Ya no voy a decir quién va a ser campeón o no, porque el Murcia con 50 puntos, el Sevilla Atlético con 46, creo que son dos candidatos y no lo va a mover nadie de ahí. Después, entre San Roque, Lepe, Ceuta, Cádiz y Melilla, yo creo que ahí van a entrar dos y van a caer dos, y eso va a ser complicado. Y después hay otros dos equipos, como el Roqueta y Heresia, que están ahí enganchaditos a un partido, pero claro, no es que ellos anden bien, es que nosotros estamos mal. Tanto Melilla como Cádiz, como Ceuta, no terminan de decir aquí estoy yo, ¿no? Porque el Ceuta está teniendo también bastantes errores, ha tenido la suerte que le ganó el último partido que le quedaba por jugar al Lorca Atlético, que fue el martes este, que ganó 2-0, ya se metió ahí por delante del Cádiz, y ya te digo, siempre digo lo mismo, vemos el Murcia, tiene unos números que asustan, más 27 hubo, en diferencia de gol. Y ahora había un equipo, Ramón hablaba por el Melilla, yo puse como favorito para estos puestos de eliminatorias finales al San Roque. Y no me está defraudando. No, San Roque lo que tiene es que se hace muy fuerte en casa. Claro. Yo sé que es un fortín. Pero está un lo partido, de San Roque. Está un partido. ¿No? Claro, no, entonces el problema es San Roque. San Roque de Merilla. O sea, que no hay diferencia. Sí, porque vamos a ver. Pero si el tema está en que a principio de temporada decir que vamos a llegar a la jornada 24 y el San Roque de Lepe iba a estar 3 puntos por encima del Cádiz, nos tirábamos por los bloques. No. El San Roque es el quinto mejor presupuesto de la categoría. Hemos invertido también. Es el quinto. Todo lo que tú quieras. Entonces, claro, no es el San Roque de hace... No, es que San Roque ahora le han metido dinero, hay gente de fuera, han firmado en diciembre jugadores, de los pocos equipos que han podido elegir jugadores, porque otros han firmado lo que han podido. O sea, que el Melilla, el San Roque, si no llega a reforzarse esto, yo no creo que hubiese aguantado, porque fuera de casa no está haciendo nada. Pero yo creo que ahora con los refuerzos y todo va a ser un equipo que va a complicar. El que más se ha reforzado en este mercado han sido Ceuta y el Melilla. Claro, si yo no te discuto eso, pero te quiero decir que San Roque, a principio, sin saber mucho de San Roque, tú dices, bueno, San Roque... No, San Roque se gastó pasta. Y tiene un equipo en tercera, que está arriba también. O sea, que no es una casualidad lo que están haciendo allí. O sea, que es un equipo... ¿O sea, que lo tenemos complicado para entrar en los playoffs? Hombre, va a ver, yo estoy convencido que de los cuatro, de Melilla, Cádiz, Ceuta y San Roque, de esos cuatro,
dos se tienen que quedar fuera, porque yo al Sevilla, Atlético y al Murcia los doy fijo. Ayer, ahora, de esos cuatro, dos se quedan ayer fuera. Ayer lo importante, y es que solamente San Roque es el que visita a Carranza, el resto de rivales de arriba, Sevilla, Melilla, Ceuta, todos tenemos que visitarlo. Tenemos que visitarlo, que es más, o sea, complicado es muy, todavía. El domingo, por ejemplo, Hugo, hay un partido a mí lo que me escandaliza... Melilla-Murcia, el domingo. Sí, Melilla-Murcia. Claro. Si tú miras egoístamente, no. Egoístamente sí. Yo creo que todavía me gustaría perder a Murcia. Porque todavía yo creo que todavía son recortables 10 puntos, tú. Yo voy con el Murcia. Es difícil. Yo es voy difícil. En el Murcia. Prefiero que el Melilla no sume más y que gane el Murcia. Entonces ya estaríamos asustados. Entonces ya estamos viéndole. No, ya. Es que estamos asustados. No es que estaríamos aquí. Estamos asustados. Que, no, están asustados ustedes, yo no. Si estamos hablando. O sea, vamos a ver. Una cosa lo que tú digas y otra cosa. Si tú acabas de decir ahora mismo que Sevilla y que Murcia quedan dos puestos para tres equipos que nos superan. O para cuatro equipos. Porque está el San Roque, el Melilla, el Ceuta y el Cádiz. Cuatro equipos para dos puestos. Claro, eso ¿y no es para estar asustado? No, yo creo que el Cádiz es superior al resto. Pero eso decíamos al principio de temporada. Yo creo. Ahora los que lo tienen que demostrar son los futbolistas. Eso lo tengo muy claro. Yo digo mi opinión. Yo creo que el Cádiz es mejor que los otros cuatro equipos. Y posiblemente no sea inferior al Murcia tampoco. Pero... No, José ha dicho muy claro que depende de ellos mismos. Y es cierto porque si le gana los partidos de arriba, este es lo que va a estar arriba ahora. Claro. Son salidas muy complicadas, ¿eh? Y yo no lo veo tan claro. No, ya de momento, por ejemplo, en Murcia ya no le podemos ganar ningún punto. Pues ya se pasaron. Es que tú sigues mirando el primer puesto, ¿no? Y después, que lo tenemos complicado. Yo estoy de acuerdo con Hugo. Porque mira, tienes que ir a Melilla, tienes que ir a Écija, tienes que ir a Ceuta, tienes que ir a Sevilla Atlético. O sea, que tienes cuatro o cinco partidos fuera que son complicados y como no ganemos, se nos va a complicar la clasificación. Por cierto, hablando de Sevilla Atlético, hablando de filiales, ahora vamos a dar lo que son los horarios de esta próxima jornada, pero decir que ya también hay hora para el partido del Cádiz ante el Betis B. Se juega en la ciudad deportiva del equipo verde y blanco el sábado a las 4:30 de la tarde. Estamos hablando de... Hoy es 11-12, el sábado 19 de febrero. Si mañana es 12, el sábado que viene es 19. Eso me enseñaron a mí. Sí, correcto, Hugo Vaca. El sábado 19 a las 4:30 de la tarde en la ciudad deportiva del equipo verde. No, a mí me decían que no, el que el partido con el Betis lo ponen en el estadio del Betis. Yo sabía que no lo ponían en el estadio del Betis. Al Betis no le interesa, sabe que ahora mismo el Cádiz no va a arrastrar lo que arrastraba en otras épocas y entonces a ellos no le interesa abrir un estadio tan grande que le cuesta un dineral y encima darle una posibilidad de un campo grande al Betis. Hace dos temporadas se jugó en el... Antiguamente Rubio La Opera, ahora Benito Villamarín, la ciudad deportiva se llama Luis del Sol, se jugó porque fue una hora y media, dos horas después de que jugase el primer equipo, con lo cual por eso no había problema ya de... Y sabiendo que el Cádiz iba a meter 2 o 3 mil personas allí en Sevilla. Vamos a la próxima jornada. Vámonos. Roquetas Betis B, todas las jornadas se va a disputar el domingo. A las 11:30, Roquetas Betis B, Sevilla Atlético, Poli Ejido. A las 12, Melilla, Murcia. Alcalá, Almería B y Caravaca, Écija. A las 4:30 de la tarde, el Real Jaén recibe al Yeclano y el Jumilla al San Roque de Lepe. Mientras que a las 5 cierran ya la jornada, el Cádiz con el Estepona, el Puerto Llano con el Ceuta, otro buen partido. Y el Lorca Atlético con el Lucena. Nos vamos ahora a los horarios de la cantera. Huelva B, en este caso Recre B con el Cádiz B, el domingo a las 12 de la mañana. En el Rosal, el Balón Aficionado recibe al Chiclán el domingo a las 11:30 de la mañana. El Deporte Romero en el Irigoyen recibe al Tesorillo a las 12 de la mañana del domingo. Los Cortijillos Tiempo Libre el domingo a las 4:30 de la tarde. Cádiz Juvenil Jerez el sábado en la Instalación Deportiva del Rosal a las 4:30 de la tarde. El Algeciras recibe al Balón Juvenil el domingo a las 12 de la mañana. Balón Cadete A Seneca con el domingo 2:30 en el Rosal. Águila Cadete B el sábado a las 11 en San Fernando, en el Castro. El Cádiz Infantil Seneca el domingo a las 12 de la mañana en el Rosal. Y el Arcos recibe al Infantil B el sábado a las 12:30 de la mañana. Un partido para los aficionados chiclanos, ¿eh?
dos partidos muy buenos. Primero, o sea, quinto, luego es el balón, y cuarto, segundo, primero está el Chiclana, va a ser un buen partido también. Y el, también el Jerez, que Cádiz Juvenil, o sea, que son... También decir que el próximo lunes en la en el Ateneo de Cádiz, como es habitual, estarán en la tertulia Amalia Revuelta, psicóloga que estuvo trabajando en la división inferior del Cádiz, una excelente psicóloga, Javi Germán, exfutbolista del Cádiz, estarán también Ignacio de la Varga, nuestro compañero de la cadena SER, y Jesús Casa, entrenador que fue del Cádiz B, es jugador del Cádiz B también, y ahora mismo entrenador del Deportes Romero, como es habitual, los lunes, creo de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. De 8 a 9 nada más. Y nos vamos a ir también a la porra. Decir que Paqui, efectivamente, acertaste la porra del pasado fin de semana. No nos gusta mucho porque llevamos dos semanas acertando la porra. Las dos semanas han sido mujeres y las dos semanas habéis puesto empate a uno. Tenemos que acertar la porra, pero con una victoria del Cádiz Club de Fútbol. Esto que se repita. Vamos a ver, primero nuestro invitado, Pedro, en este caso Carlos. 3-0. 3-0, goleadores. Moreno 2 y Pachón 1. Moreno y Pachón. Sabe que tiene un spa, ¿eh? O sea, pues por eso voy a decir, me ha pensado va, la, va, hora, la hora entera pensándome. Va ahí con, Miguel, con Miguelito ahí. 2-0. 2-0, Ramón Blanco. Carlitos Caballero y Aarón. Le vamos a ver si Aarón coge otra vez vuelo. Yo voy a poner un 1-0, voy a ser un poquito conservador. Mira, yo me conformo con eso. Si está... ¿Qué es un mensaje que hemos escuchado toda la noche? Hay que ganar, ganar. Aquí no hablamos de 4-0 ni de goles. Aquí hablamos de ganar. 1-0, gol de Aarón Bueno. Y don Juan Antonio Pérez, dígame usted. 4-1, Juan Antonio. Juan se va, se tira de cabeza, Juan. 4-1. Al Madrid, al Cádiz, lo vea. 2 de Moreno. Hacen, sí hacen firmo en el regre, Juan. Ah, Juanse. Juanse. Es de la cantera del Madrid, Hugo. 4-1. Es de la cantera del Madrid. Es de la cantera del Madrid, de la cantera del Madrid, por eso lo he puesto. Pues con esto yo creo que ya tenemos, vamos totalmente, simplemente esperar que las cosas vayan bien el próximo domingo, que se consiga lo que está pidiendo todo el mundo, que se gane. Rencillas aparte, enemistades aparte, cabreos aparte, vamos a esperar que el equipo gane, porque si el equipo gana, siempre será mejor para todos, aparte, para uno y para otro. Y aparte que ayude, vamos a ayudarlo entre todos, la afición, que luego si no están conformes, que al final chillen, pero yo creo que durante el partido y durante esto hay que animar, el equipo lo necesita. Hay una cosa muy importante, y si es cierto el cabreo que puede tener la afición con, en este caso con Álvaro Campo, José pedía hoy mismo que no se pitara. Yo espero que por lo menos hagan, esperen al final, ¿no? Que no pongan nerviosos, porque es el portero que tenemos, no tenemos otro. Se nos estaba olvidando, sí, la revista, bueno, falta testiculina, lo pone en admiración y en interrogación. Falta, lo dice o lo pregunta. Sí, la verdad, Carlitos viene muy, muy aplicado, aquí tenemos unos pocos de negativos, hay una serie de entrevistas, la verdad que viene completita, y nada. ¿Alguna información importante, Ramón? No, no voy a decir nada, que el sábado, el domingo en el estadio, que la lean, que la pidan y que la lean, pero está muy, muy, muy completita. Bueno, nosotros nos despedimos, Carlos, muchísimas gracias. Gracias y, a vosotros siempre. Ha sido un placer, y nos vemos el lunes a este horario de las 7 de la tarde. Dicho que el amarillo está maldito para los artistas.